Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy MC Luca, OG. OG, O, O, OG, G, 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 G. ¿Qué estaba diciendo? Y estamos aquí, bueno, antes que nada, una disculpa por toda nuestra ausencia, ¿no? No hemos estado pendientes un poco del mechero, ya que pues son épocas navideñas y con esto de la ley seca, pues hay que buscárselas, ¿no? Por donde quiera, ¿va? Estimado Chaneque, ¿usted tomó alcohol el día de la Navidad? Hasta el... No diga malas palabras, aquí hay... O sea, puede decir malas palabras, nomás edita, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy MC Luca Uchi. Una disculpa por toda esta ausencia. Hay muchas noticias que dar. Una de ellas es que pues, el local que abrimos, ya lo cerramos. Ahí entra la... Por cuestiones de todo este desmadre que se volvió a venir la segunda ola. Y pues no nos conviene abrir un local para tenerlo cerrado. Entonces, por cuestiones de logística, ¿no? Por cuestiones de... Salubridad, por cuestiones de... Pues decidimos mejor. Y aquí estamos en la única casa del abuelo. Bueno, que viene siendo el único depa del abuelo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tener ya todo. Ahí está, del otro lado está el taller. De este lado tenemos aquí nuestro pequeño set, ¿no? Está nevando, hace frío, pero ya mira. Dice el barrio es que se traspasa lo verde, pero me vale. El chiste es que la vean, güey, ¿no? Contesten, ¿qué están mudos o qué? ¿Les hace falta alcohol o qué? ¿No trajeron alcohol? No. ¿Mezcal de Oaxaca y no sé qué? ¿Qué estaba diciendo? Sí, que bueno, ya no tenemos la tienda, ya cerramos el local, es una triste historia. Pero bueno, la buena noticia de aquí pues es que seguimos andados, ya estamos sobre el carril y pues bueno, ahorita ya estamos haciendo la producción. Ya tenemos playeras, ¿no? De Lucha Wii, tenemos playeras también. Hay varios logos, ¿no? Que hemos estado haciendo. Ya vamos a subirlos en un video. Hay una de MC Luca, de los consejos del abuelo, ¿no? Supongo ahí van a poner imágenes, ¿no? En la edición. Ya puede hacer sus pedidos. Les recuerdo que no tenemos ya una tienda, pero sí seguimos vendiendo las cosas. Los talleres de rima, los juegos. Tenemos un mueble, compramos un mueble bien bonito para el negocio, luego se los presumo. Que creo que sí salió, ¿no? En algunos videos, ¿no? Como que tenían ahí lavabos o no sé qué tenían antes, pero bueno, lo agarramos el mueble, lo adaptamos para hacer como el pues ahí, ¿no? El aparel, ¿no? El aparel, ¿no? La vitrina de los juegos de Lucha Wii. Gracias a todas las personas interesadas, también a los que ya se llevaron su juego, el que ganó. Hubo un juego que se rifó, ya lo dimos. El del 2 de noviembre todavía no lo hemos enviado. Esa es culpa del Chaneque. A mí no me digan. Pero bueno, para más información tenemos un hotline. No, no es hotline, ¿verdad? Es una línea directa. Una línea directa. Aquí va a aparecer el 553194-5699. 553194-5699. Ok, ahí nos pueden llamar. Yo soy mismo la persona. Tengo ahí como cinco señoritas que luego están contestando por mí. Pero bueno, ahorita con todo esto de la pandemia, pues ahora estoy yo contestando. Entonces, los tratos son directos, ¿no? Conmigo, desde la venta de una playera. También estamos haciendo playeras para tu negocio, ¿no? Para campañas políticas, ¿no? ¿Es así, Chaneque? Sí, correcto. No sé quién va a payar ahí en la hermana República de Coatzacoalcos, pero saludo a toda la hermana República de Coatzacoalcos, ¿no? Coatzalcompton, ¿no? Conocida también como Coatzalcompton, ¿no? Territorio árabe, dirían por allá. Y ya se me fue el avión, no sé qué estaba diciendo. Aquí tengo mi apuntador, pero ya lo brinqué. Porque aquí decía que tenés que cuál es el peor regalo que te han dado en Navidad. ¿Cuál fue el peor regalo de Navidad que a ti te dieron? Porque, bueno, en las Navidades es cuando uno se regala cosas, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, en la Navidad nos regalaban ropa, ¿no? Santa nos traía ropa y los Reyes eran los que nos traían juguetes. No sé, en sus casos. Bueno, tú eres pobre, tú lo entiendo, ¿no? Fíjate que hay una recolecta de juguetes ahorita, si quieres vamos, carnal, ¿no? Para que a ver si te dan algo ahí, algo. No, porque sí me da cosa. Él no es un niño, ¿no? Aunque eternamente por toda la vida el Chaneque va a ser un niño. Entonces tiene esa alma, ¿no? De que cada vez que pasan los Reyes, quiere de juguete. ¿Pero qué estaba diciendo al final? El peor regalo. ¿Eh? El peor regalo.
Ah, ¿cuál es su peor regalo? Déjeme ahí su comentario, ¿no? ¿Cuál para ustedes ha sido el peor regalo creciendo de Navidad? Yo no me puedo quejar porque pues, siempre me dieron buenos. Sí, yo soy de billete, ¿cuál es el pedo? Yo no soy de billete, mis jefes tenían billete, yo no. Ve cómo estoy jodido, tengo que hacer estas m para sobrevivir, cabrón, no m. Pero sí, me llegaba mi Aquaman, mi Spider-Man, mi Superman, o sea, los de ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia. Tuve una colección de Star Wars bien chingona, de los años 70, ¿eh? De los primer tiraje que mi mamá la regaló. ¿Cómo le hacen? Ah, mira, ahorita que me acuerdo, traigo el gorrito para la ocasión. Lo compramos, ¿ah? Aquí cuando estábamos comprando cosas para la tienda, dije, mira, la producción. Y pues nada más una vez lo vamos a hacer hasta el próximo año. Pero está chido, para el frío está chido, la neta. Y aquí hace mucho frío, ¿eh? Aquí en Puebla. Pero bueno, volvamos al punto. Y el punto era de el peor regalo que te han dado, ¿no? O digamos, pues para mí, ahorita, hasta el día de hoy, el peor regalo de Navidad que me han hecho fue el landlord, ¿no? La persona que me dijo, regrésame local, ¿no? De cierta forma, o no le puedo echar toda la culpa a él, ¿no? Pero sí en el sentido, pues sí, no se me hizo un poco injusto que por una cuestión nada más de logística, pues tenga que yo perder todo lo que ya había invertido en el negocio, ¿no? Se perdieron socios y pues bueno, aquí lo importante es como les comentaba, de que pues ya estamos sobre el carril. Entonces, para mí el peor regalo de Navidad fue este que pasó, ¿no? El 2020, para que vale de ch... para cerrar con un broche de oro. Y pues sí me agüité, fue una Navidad triste. Aparte, pues no pude ir a la Ciudad de México, estoy en Puebla ahorita y no pude ir a la Ciudad de México a ver a la familia, ya tuve que ir hasta por Reyes, ¿no? Creo que fue cuando fui a ver a la familia y pues bueno, las situaciones yo creo que no nomás soy yo, creo que todos ustedes también pasamos por situaciones económicas muy difíciles. Por eso denle like, suscríbanse, apliquen la campanita y sigan en nuestro canal. Y eso monetiza, ¿no? Dicen, no a mí, el Gundam ya ahorita desde que está acá ya se tira a perder con los cheques. El último que supe es que andaba en Playa del Carmen, güey. No se rían, güey, es cierto. Gundam. Nomás ese güey ya ni me habla. Ya no quiere hacer programas del mechero. ¿Qué está diciendo? Que fue un año muy triste. Y que tenemos un futuro incierto. Y que ese fue mi peor regalo de Navidad que he tenido porque no me puedo quejar de lo demás. Bueno, hay ocasiones en que la Navidad fue un día común y normal. O sea, comí tacos de canasta. O sea, me dormí a las 11 de la noche. O sea, muchas Navidades a lo largo de mi vida, muchas Navidades han pasado como días X. Para mí es más importante el Año Nuevo. Yo sí festejo en cierta forma el Año Nuevo. Porque pues, es un año más de vida del planeta, ¿no? Entonces, un año más de esfuerzos, de logros, de mamá media que te pudo haber pasado, cosas chingonas, ¿no? ¿No es así, mi chaneque? Así Por es. ejemplo, el amigo acaba de comprar. ¿Cuántos años tiene ya, chaneque? Treinta y tantos, ¿no? 29. Bueno, ya va para el tercer piso y apenas está aprendiendo a andar en bicicleta, Ya me rompí la madre. ¿no? Y me lo has dicho a mí, yo puedo hacer caballitos y prender gallos al mismo tiempo, carnal. O sea, a mí, cuando esas cuestiones de patinetas, dime, yo te enseño. No tienes que poner las rueditas ni nada de esas cosas. Yo soy un experto, ¿no? En todo lo que es esas. Cabrón, me aviento la montaña rusa en patineta, por favor. Nigga, please. Bueno, no. Es un programa de. Esto parece en vivo, güey, ¿no? Va a estar chida la edición. Y bueno, este programa, ¿no? Vamos a tener un espacio patrocinado, ¿no? Se puede decir un sponsor, ¿no? Y más que un sponsor, pues bueno, son compas que están poniendo, pues, la doble H, ¿no? En el mapa. En este caso nos vamos a la hermana República de Tabasco y estamos hablando de Smog, ¿no? S-Mog, así como Smog, ¿no? Pero, bueno, entiendo, ¿no? Ahí está, Smog. Vamos a pasar un poquito de lo que están haciendo. Los invito a que lo sigan, ¿no? En sus redes, ¿no? Tanto en Facebook como en Spotify, en todas esas redes. Y pues bueno, aquí lo importante es que es un agente de Tabasco. Fíjate que en Tabasco, en toda mi carrera, nomás he ido una vez a tocar en Tabasco, en Villahermosa. Y fue con Chicalangos, imagínate. Uf, no me acuerdo si antes fue antes del 2000 o empezando el 2000. Creo que fue antes del 2000. Cuando fui a Villahermosa, Tabasco, y pues bueno, a mí me alegra saber que hay nietos míos, ¿no? Que están poniendo la doble H ahí en el estado,
supongo pues mucha gente ya los ubica, ¿no? Hay locales, pero bueno, si no han escuchado, si ustedes dicen, no, es que en Tabasco no hay rap, sí hay rap. Sí hay hip hop y hay buenos lyricistas y aquí vamos a dejar el link, ¿no? En la descripción para que ustedes los puedan seguir y vamos a poner ahorita un poquito de esto y regresamos. Uno, dos, yeah. Bienvenidos a esta parte del país. Directamente desde el sur, es Smoke True y compañía. Desde Chato Serigrafía, Manterlo Río. Tengo más letras que dinero en el cajero. Quiero recorrer el mundo navegando en mi velero. Pero este pero se atraviesa, pienso, mejor me espero. Estoy sintiendo demasiado corazón y sitio, pero hace tiempo que no espero, hace tiempo que no quiero. Hace tiempo que no fumo y deseché mi cenicero. Hoy sé que la amistad es de pocos amigos sinceros. Que me atraje un mal de amores sin dañar a terceros. Bueno, ahí lo tiene, poniendo la doble H como se debe en el mapa. Un saludo fraternal a la gente de Smoke, a toda la gente allá de Tabasco, y pues bueno, también ustedes si quieren contactarse conmigo por medio de las redes, ¿no? MC Luca UG, ahí podemos también hacer pues colaboraciones, ¿no? Se pueden hacer coacheo de voz, podemos hacerte un video, podemos hacerte Toño, Pepita y Flor, ¿no? Estamos en esto, creo que ahora el futuro está en las redes, ¿es así, no, compañeros? Es correcto, vamos a organizar, necesitamos sponsors, patrocinadores para hacer tocadas en vivo, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien ahí que diga, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero patrocinarte una tocada, pues bueno, nos contactamos, nos ponemos de acuerdo y este sponsor paga la tocada y nosotros pues la hacemos gratuito para toda la banda, ¿no? Pero hay un sponsor de por medio, porque creo que ese es el futuro. Ahorita un saludo a los de Bea Crew, se pospuso el evento que tenía para mediados, finales de diciembre. Ahorita se pospuso el evento por todo este rollo. Tengo otra fecha en Morelia, que era el 13 de febrero y se pospuso creo que para marzo. Se está posponiendo ahorita para marzo, un mes después. Y pues bueno, no sabemos, es un futuro incierto. Yo les deseo pues que hayan tenido un feliz 2020, feliz entre paréntesis, porque yo creo que mundialmente nos fue de la chingada. ¿A ustedes les fue bien, cabrones? ¿Eh? Sí. El Chanel que no contesta, ¿te fue bien? Cállate, no mames. Seguro me robaste algo. ¿Qué estaba diciendo? Mira, soy por. ¿Qué estaba diciendo? Fin de año. ¿Están poniendo atención o no? Ah, que sí, que fin de año. Entonces, no sé qué nos espera en el 2021. Yo tengo. Bueno, eso ni a usted les interesa. Y yo no soy nadie para estar contándoselos. Pero bueno, lo único que nos queda pues, es echarle padela. No hay de otra. Seguir. No quitar el dedo del renglón. Este mes se nos fue también el sencillo de Educación, pero en este mes tiene que salir, eso es cierto, lo quisimos sacar para Reyes, pero bueno, apenas estamos regresando a la orden. Todo fue un cambio, ¿no? El cambiar de local, el tener un nuevo spot, todo eso, pues bueno, fue un desestabilizar. ¿Qué tiempo fuera? ¿Qué es esto? ¿Tiempo fuera de qué? Bueno. ¿Qué estaba diciendo? No, ¿por qué me distraen, carajo? Bueno, estaba hablando de Educación, ¿verdad? Del nuevo sencillo de Educación. Ahorita ya sacamos tres, ¿no? Es correcto, ¿no? Valentía, Lealtad, Familia, ¿no? ¿Por qué les parece si llegamos a 20,000? A 20,000 likes, ¿le late? No es mucho. 20,000, esos 20,000 likes al video de Familia y sacamos el de Educación. ¿No? ¿Qué les parece? Ahorita ya estamos haciendo los shootings y todo. No, hay muchas cosas, cambiaron mucho, ¿no? Las ¿cómo se dicen? Las directrices, ¿no? De los canales, tanto de Face como de YouTube, como de todas las plataformas. Y pues bueno, cero niños, ¿no? Cero, ¿cómo se llama? Apología, cualquier mamada. Entonces, a chingada. Entonces, bueno, tratamos de hacer lo que podemos. El chiste de aquí, pues realmente al final es el audio, pero tratamos también de darles un poco visual. Es artístico, saben que nuestros videos no son videos de producciones, no traemos Lamborghinis ni nada, lo hacemos con toda la familia del Chaneque, ¿no? Y ¿no? La gente de aquí de Puebla, de verdad un abrazo fraternal a los socios, porque ya son socios, a la gente de Semilla Hip Hop,
Ahí también nos pueden seguir en sus redes, tienen programas y de todo, estamos uniéndonos, ¿no? Lo que es En Tu Cara Perro, ¿no? Con Semilla Hip Hop, junto con La Cegua y todo eso. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de los regalos. Y bueno, quieras o no también, nunca es bueno también decir qué fue lo peor que te regaló, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es, o sea, si me regalas un abrazo a un familiar que tengo años sin verlo, pues lógicamente que es el mejor regalo, ¿no? Mucha gente no es la cuestión material a lo que me refiero, sino cuál es el mejor regalo que te ha tocado, como a mí el peor regalo que me tocó fue este, y no estoy hablando de cosas físicas, ¿no? Sino pues, moralmente, ¿no? Me cayó muy mal, pero también el mejor regalo es eso, ¿no? El que se esfuerce, ¿no? El que hayan puesto en un papelito ahí tu nombre y este es para ti, así sea una corcholata, ¿no? ¿Me entiendes? Una corcholata tiene muchos usos, ¿eh? Déjame decirte. ¿Viste la de MacGyver tú alguna vez? Ah, pues bueno, a eso me refiero. Chaneque, deja de ver el celular, estamos acá grabando, por favor. Ya no va a ser Gunda Machete, ahora va a ser el Chaneque el que voy a estar cague y cague, de que no baje p*** fía, pero él sí se la sabe. Él se la sabe, él fue el que inventó el dicho de no bajes p*** fía, hazla. ¿No? Bravo, bravo por esa, aplaudan por favor, se lo merece, se lo merece. Pero bueno, no se olvide de suscribirse a mi canal, darle campanita, follow, deje sus comentarios, claro que todos sus comentarios, ya se dan cuenta que hay cápsulas que hacemos acerca de sus comentarios, de sus preguntas, de sus inquietudes, de los consejos que les quieran dar. No me hablen de con quién harías colaboraciones, porque eso no les voy a pelar, ¿no? Y pues bueno, hoy vengo de Santa Claus, ya tenemos playeras. Vamos a estar yendo al DF muy seguido. Bueno, voy a estar yendo al DF muy seguido, les voy a anunciar por medio de mis redes y me voy a juntar en algún lugar, ya sea, pues es que no sé ahorita cómo está el pedo, estamos en situaciones difíciles, pero trataré de hacerlo con todas las precauciones para juntarnos en algún lugar, reunirnos en un lugar abierto. Recuerden que pues, nos pueden encontrar en las redes como MC Luca OG y pues no siga más, no siga más. Este es un capítulo más del Mechero del Abuelo. Les recuerdo que disculpen por la ausencia, pero ya regresamos, ya estamos para atrás. Y vente, te voy a enseñar a andar en bicicleta, güey. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy MC Luca OG y estamos aquí dando el rol mi convertible. Bueno, les recuerdo suscribirse a mi canal, darle like, dejar sus comentarios. Gracias a ustedes, hay contenido para este canal. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que soy MC Luca OG y que estoy aquí en mi convertible diciéndoles que no se les olvide suscribirse en mi canal, que ya vamos a llegar al millón, ¿no? Al millón de seguidores. Y pero mira qué bonita es la noche, las estrellas hasta parece que te caen en la cara, la fauna, qué bonito es andar en el al aire libre en un convertible, ver cómo los animales brincan literalmente de los árboles, para parece que lo atropellé, ratoncitos de todo, no, tornillos, guiones, no, qué bonito. No se olvide de suscribirse a mi canal, soy MC Luca OG y está usted viendo un mechero más del abuelo. Mira la estrella. Ya, culero. 3, 2, 1. No, estoy fumando, todavía no puedo. No. No se pase. Fíjate que en la tienda de aquí, en esta tienda de ahí, estaban vendiendo tangas brasileñas con motivos navideños. Hilos dentales. Tú, Pacheco, tú que consumes esas madres que tienes miles de seguidoras. O tú, puro cuarza. ¿Qué, ya está grabando? ¿Quién? Conejito, ¿estás ahí? ¿Quién es? ¿Qué se está quemando? Sácalo a pasear. Es todo, conejito. Y ya dejan de estar molestando. ¿No han visto por ahí al viejito? ¿No han visto al viejito? Se desapareció de la mañana. ¡Me lo saludan! ¿Quién?